Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sion. Lauda Jerusalén, con flor de harina. Lauda Jerusalén, Dominum. Lauda Deuntum Sion. Hosanna. Hosanna. Palabra corre veloz. Lauda Jerusalén, Dominum. Lauda Deuntum Sion. Hosanna. Hosanna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz sea con todos vosotros. Y con tu espíritu. En nombre del señor obispo, del Cabildo de San Nicolás, de la Mayordomía del Corpus, quiero iniciar esta celebración dando la bienvenida, en primer lugar, a nuestros obispos eméritos. Gracias de verdad por venir. También a los sacerdotes, a todos los sacerdotes que concelebran, así como el seminario, a la vida consagrada que está presente, y de la misma manera a todas aquellas asociaciones apostólicas o asociaciones de fieles que hoy nos acompañan, tanto cofradías como movimientos eucarísticos, movimientos marianos, todos sed bienvenidos. Bienvenido, señor alcalde, señora vicealcaldesa, y todos los miembros de la Corporación Municipal que hoy están aquí presentes, precisamente haciendo de esta fiesta lo que fue la fiesta y es la fiesta de la ciudad. Yo quiero dar también unas gracias especiales hoy, antes de seguir, al voluntariado de Cáritas. Tenemos un grupo de voluntarios de Cáritas, aquí abajo, al lado de la puesta del claustro, hay un grupo de voluntarios de Cáritas que hoy hacéis presente de una forma especial lo que es este día, el día también de Cáritas o de la caridad, pero pensando en nuestra diócesis, pensando en la diocesana. La bienvenida también a todas nuestras fiestas, a nuestras bellezas con sus damas, también a Fatma, que está aquí, y además agradezco lo que Fatma hace por esta fiesta, de corazón. A los moros y cristianos que han querido venir también con una representación importante, las casas regionales, que también estáis ahí. Hoy está presente toda la ciudad. Don José Ignacio, en siglos pasados este fue la fiesta, o fue la fiesta principal de la ciudad. Y así, poco a poco, y creo que con la ayuda de todos, vamos intentando recuperar, que sea un día muy especial. Bienvenidos de corazón a todos. Ciertamente, hermanos, tenemos un motivo muy especial para hacer de esta fiesta el centro de nuestra vida, el centro de nuestro encuentro.
Jesús está entre nosotros. Él vive y permanece entre nosotros en la Eucaristía. ¿Nos damos cuenta de eso? ¿Somos conscientes de la presencia de Cristo en la Eucaristía? Os invito a que en el inicio de esta Eucaristía pidamos perdón por nuestra falta de conciencia. ¿Cuántas veces hemos pasado delante de un sagrario sin hacer una genuflexión, sin decirle una palabra, sin saber que Jesús estaba ahí y te esperaba? Señor, perdón por mi falta de gratitud, de conciencia hacia tu presencia que transforma mi vida, que quiere transformar mi vida. Te pido perdón y te pido que aumentes mi fe para reconocerte. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Solo tú eres santo, solo tú, Señor.
Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos, nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador de cielo y tierra. Bendito sea el Dios Altísimo, que te ha entregado a tus enemigos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Palabra de Dios. Señor, a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de su cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré desde el seno antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido. Que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: este es el cáliz de la nueva alianza en mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía. Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Te alabamos. Nos ponemos en pie.
soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor. El que coma de este pan vivirá para siempre. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, En aquel tiempo, Jesús hablaba a la gente del reino y sanaba a los que tenían necesidad de curación. El día comenzaba a declinar. Entonces, acercándose los 12, le dijeron: «Despide a la gente, que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado». Él les contestó: «Dadles vosotros de comer». Ellos replicaron: «No tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos a comprar de comer para toda esta gente», porque eran unos 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: «Haced que se sienten en grupos de unos 50 cada uno». Lo hicieron así y dispusieron que se sentaran todos. Entonces, tomando él los 5 panes y los 2 peces, y alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les había sobrado, 12 cestos de trozos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Permanecemos en pie. Bueno, reitero mi saludo a todos cuantos gozosamente llenamos este templo. Es una estampa maravillosa en la que aquí se contempla. Gracias a todos por vuestra presencia y a esos saludos que don Ramón nos ha introducido al comienzo. Me pide él que añada el de los saludos a las autoridades militares, que no había el hecho. Bueno, don Ramón está súper perdonado, porque la verdad es que le agradecemos a don Ramón todo el cuidado y el esmero con el que se lleva en esta concatedral de San Nicolás, pues la vida litúrgica de la Iglesia y nuestro encuentro con tantas asociaciones. La verdad es que lo agradecemos profundamente, el esfuerzo que se hace en esta concatedral. Solemnidad del Corpus Christi, que celebraremos el domingo solemnemente en España, pero nosotros la adelantamos en este jueves. Quisiera subrayar el milagro de amor que está aconteciendo en la Eucaristía. Y ante un milagro de amor, lo peor sería la indiferencia. Ojalá
la fiesta que hoy nos disponemos a que estamos celebrando, sacuda nuestra indiferencia, nos rescate del peor de los pecados ante la declaración de amor por parte de Dios, que sería la indiferencia. ¿Sabéis cómo comenzó la procesión del Corpus? Es interesante este dato histórico que muchos conoceréis, pero me vais a permitir que lo relate. No fue de repente, fue en el siglo XIII, pero sí que hubo un hecho determinante. Había un sacerdote en Bolsena, Italia, que se llamaba Pedro de Praga. Tenemos perfectamente, detallados su identidad, Pedro de Praga, que tenía dudas de fe, sufría mucho por las dudas de fe que tenía sobre la presencia del cuerpo y sangre de Cristo, ¿no? Sustancialmente presente en el pan y en el vino. Cuando celebraba la misa, le entraban dudas, sufría por ello. Su confesor le dijo que hiciese una peregrinación a Roma, a las tumbas de San Pedro y San Pablo, y que pidiese el don de la fe. Así lo hizo él, ni corto ni perezoso, fue andando largas jornadas hasta Roma. Y a su regreso se esforzó mucho por celebrar bien la misa, haciendo un acto de fe. Y ocurrió en la cripta de Santa Cristián que de repente los corporales y los manteles, mientras que él celebraba la misa, aparecieron manchados de sangre, como un milagro eucarístico, porque él había vencido en las dudas de fe de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Resultó que el Papa Urbano IV estaba muy cerca de aquel lugar, de Bolsena, estaba en Orvieto, y pidió que le trajesen el corporal manchado de sangre. Se arrodilló frente al corporal y luego se lo mostró a la población. Al poco tiempo publicó una bula, Transiturus se llama, con la que ordenó que se celebrase la solemnidad del Corpus Christi. El Papa dio esa bula pidiendo que se celebrase esa celebración, esa festividad litúrgica, teniendo en su mano ese corporal manchado de sangre. Ese mismo Papa encomendó a Santo Tomás de Aquino la preparación de un oficio litúrgico para la fiesta y la composición de himnos que se entonan al día de hoy. Son el Tantum Ergo, el Lauda Sion, fijaros, así nacieron. Los cantamos en misa nosotros ante el Santísimo Sacramento. Ese fue el inicio de esos himnos, es impresionante. Estos corporales manchados de sangre se conservan en la Catedral de Orvieto y están saliendo en procesión a esta misma hora que celebramos nosotros esta Eucaristía. Allí en Orvieto, esos corporales están siendo procesionados junto con la presencia eucarística. Y por cierto, un detalle en el que no nos va nuestra fe, porque nuestra fe no se apoya en este detalle que voy a contar, pero creo que es de justicia también contarlo, que conviene conocer. Porque en el año 1990, o sea, muy recientemente, se hizo una investigación sobre ese corporal y los investigadores analizaron el tipo de sangre que está derramada en ese corporal. Y resulta ser un tipo de sangre del grupo AB, un grupo sanguíneo muy inusual, el grupo sanguíneo AB, que únicamente lo tiene un 4% de la población mundial, aunque lo tienen un 15% de los judíos. Pero resulta que ese grupo de sangre AB es exactamente el grupo sanguíneo, es la misma sangre, es el mismo tipo de sangre de la sábana santa de Turín y del sudario de Oviedo. Todo un detalle. Aunque ciertamente, como os digo, nuestra fe en la Eucaristía no está basada en este estudio científico, pero que es digno de ser conocido. Pues bien, este es el origen de la festividad del Corpus Christi. El Señor ha hecho milagros de amor
para que nos enteremos, para que abramos los ojos. El Señor, cuando nos ve indiferentes, dice: ¿qué hago yo para espabilarles? ¿Qué hago yo para rescatarles de su indiferencia? Y es capaz, ¿no?, de actuar de esta manera. De ese milagro de amor, de esos milagros de amor, porque han sido varios, muchos, los milagros eucarísticos que están perfectamente reconocidos y estudiados en la historia de la Iglesia, se han desprendido otro tipo de milagros de amor que siguen estando presentes. Y yo voy a referir, por ejemplo, tres. Pues, por ejemplo, San Damián de Molokai, en el archipiélago de las islas Hawái de las Molokai, pues él, con sus 49 años, ese sacerdote belga de la Congregación de los Sagrados Corazones, enamorado de la Eucaristía, enamorado de cómo el cuerpo resucitado de Jesucristo se entrega y es recibido por quienes tenemos, ¿no?, pues una condición carnal en la que estamos, en la que nuestra condición pecadora no parece digna de recibir el cuerpo resucitado de Jesucristo, enamorado de ese misterio, se va a él a la isla de Molokai, donde viven los leprosos, que en aquel momento histórico no tienen curación, y obviamente, sirviendo a los leprosos, él también contrae la lepra y entrega su vida por ellos. Enamorado del milagro de amor de la Eucaristía, él renueva ese milagro de amor entregando su vida por nosotros. Pero no vayamos a algo tan, digamos, espectacular, ¿eh?, o tan heroico, porque esta misma mañana hemos hecho una rueda de prensa en la que hemos presentado la memoria de Cáritas, ¿no?, del año pasado, la memoria de Cáritas, y en ella hemos recordado cómo tocar la Eucaristía es lo mismo que tocar el cuerpo de Cristo en los pobres y en los sufrientes. Estamos llamados a ver la presencia de Cristo en cuanto sufren. De la presencia de Cristo somos transportados, de la presencia de Cristo en la Eucaristía, somos transportados a su presencia en cuanto sufren. Y también ahí se produce un milagro de amor en ese servicio a cuantos están sufriendo. Los 2.000 voluntarios de Cáritas, o más de 2.000, son también un milagro de amor, un milagro de amor. Y voy a poner también un tercer escenario que me impactó, ¿no? Lo leí en una revista llamada Hacer Familia, en la que daba testimonio de su vida de madre, pues una mujer que contaba ella cómo, cuando volvía del trabajo, de la jornada laboral, cansada obviamente, y se acercaba a su hogar, pues con el, obviamente, brotaba en ella el deseo de ahora, pues, tumbarse, descansar, pero sabía que le esperaban sus cuatro hijos, y los cuatro hijos tenían unas edades en las que, pues, obviamente había que ayudarles a bañarse, ayudarles a hacer las tareas, preparar las cenas, y cuando ella más deseaba, pues, tener un momento de descanso, sabía lo que le esperaba, ¿no? Y contaba ella en el artículo que cuando introducía la llave en la cerradura de su vivienda, escuchando el jolgorio de los niños al otro lado, sabiendo lo que le esperaba, a pesar de que venía cansada, ella se renovaba repitiendo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y así abría la cerradura y se entregaba plenamente a sus hijos. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. La Eucaristía es un milagro de amor, y si la recibimos, repite, renueva en nuestra vida muchos milagros de amor. La clave está en que la recibamos, la clave está en que la acojamos. Si no amamos más en nuestra vida, es porque no estamos acogiendo el amor de Jesucristo en la Eucaristía, porque no nos dejamos alimentar por ella, porque no entendemos la declaración de amor que el Señor está haciendo y diciéndonos: toma mi vida,
Toma cuanto soy, recíbelo como alimento de tu vida. Jesús es alimento para nosotros, para que nosotros podamos dar la vida por los demás. Es un milagro de Dios que se multiplica, el milagro del amor. Queridos niños que habéis hecho la primera comunión este año y que hoy nos acompañáis en la procesión del Corpus, os pido que nos ayudéis a todos los que estamos aquí presentes a que renovemos nuestra máxima ilusión en comulgar bien, en no apartarnos nunca de la Eucaristía, en saber que en ella tenemos nuestro mayor tesoro. Sed muy fieles a la Eucaristía. En una ocasión le preguntaba ya a un niño, ¿no? ¿Qué es más importante, la primera comunión o la segunda? Y se me quedó dudando, ¿no? Y yo le dije, la segunda. ¿Y qué es más importante, la segunda o la tercera? La tercera. ¿Y qué es más importante, la tercera o la cuarta? La cuarta. Siempre la última de nuestras comuniones es la más importante. Porque en materia de amor, de amistad con Jesús, no hay nada definitivamente conquistado, sino que tenemos que crecer en intimidad con Jesucristo, crecer en intimidad con Él. De la misma manera que podíamos preguntar, ¿qué es más importante, decir que papá y mamá se querían cuando se casaron o que se lo sigan diciendo hoy? Esa pregunta es fácil de contestar, ¿verdad? Pues claro, es más importante que se lo sigan diciendo hoy. Bueno, pues lo mismo pasa con la Eucaristía. Vamos a vivir este milagro de amor, a recibirlo, a celebrarlo, a ofrecer esta Eucaristía que hoy nos disponemos a celebrar en favor de tantas almas, de las almas del purgatorio, de cuántos sufren, de cuántos están abandonados, de cuántos viven en soledad, de personas que nos han encomendado sus sufrimientos. Hay muchas personas que de una y otra manera nos hacen llegar peticiones, por favor, encomiende esto, encomiende el otro. Todas nuestras intenciones están presentes en el altar. Y Cristo hace ofrenda de su vida junto con nuestra ofrenda personal, en ese momento culminante del por Cristo, con Él y en Él, al que todos responderemos con un amén, amén, amén. Todo cuanto vivimos en esta vida sea ofrecido por Cristo al Padre junto con esta ofrenda eucarística de Jesucristo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre, que da el alimento a todo viviente. Por la unión de todos los cristianos, en la unidad de la Iglesia de Cristo, para que formemos un solo cuerpo, los que comemos del mismo pan, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Por la organización eclesial de Cáritas, para que promueva el amor fraterno, la mutua ayuda, la solidaridad, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Por los responsables políticos de las naciones, para que fomenten la libertad religiosa y la justicia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren hambre, para que sepamos compartir con ellos nuestro pan de cada día,
anuncio del pan de vida eterna, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, invitados a la mesa del Señor, para que el pan de la palabra despierte en nosotros el hambre del pan de la Eucaristía, roguemos al Señor. Escucha, Señor, la oración de tu Iglesia, que observando fielmente el mandato de tu Hijo, celebra el memorial de su obra hasta que Él vuelva. Por Jesucristo nuestro Señor. Recordar a todos que la colecta de hoy es para Cáritas Diocesana y todos sus proyectos. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, concede propicio a tu Iglesia los dones de la paz y de la unidad, místicamente representados en los dones que hemos ofrecido por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros.
Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias. Es bueno bendecir tu nombre, Padre Santo, Dios de misericordia y de paz, porque has querido que tu Hijo, obediente hasta la muerte en cruz, nos precediera en el camino del retorno a ti, término de toda esperanza humana. En la Eucaristía, testamento de su amor, Él se hace comida y bebida espiritual para alimentarnos en nuestro viaje hacia la Pascua eterna. Con esta prenda de la resurrección futura, en la esperanza participamos ya de la mesa gloriosa de tu reino y unidos a los ángeles y a los santos, proclamamos el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a mi hermano José Ignacio, obispo de esta Iglesia de Orihuela, Alicante, a mí, indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Pedimos en esta oración, danos el pan de cada día. Señor, no solo te pedimos el pan de trigo que sustenta nuestros cuerpos, no solo te pedimos el pan de la cultura necesario para poder cumplir tu mandato de dominar la tierra, te pedimos especialmente el pan eucarístico que alimenta nuestra alma. Señor, danos siempre de ese pan. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Dios.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya. Esperamos para recibir la comunión los sacerdotes que más están más cerca. Ya rápidamente van a salir unos sacerdotes para colocarse en el fondo y en el centro. Aquí habrá cuatro más y también en el altar de San Nicolás. Todos aquellos que en estos momentos han de recoger los estandartes que están aquí para llevarlos en la procesión antes de exponer el Santísimo, les ruego que pasen para ir recogiendo los estandartes y lo que representan de las hermandades. Se pueden ir acercando para recogerlos a la hora de desfilar. El abanderado de la ciudad, por favor, se acerca hasta la bandera de nuestra ciudad.
Una vez que el señor obispo haya dicho la última oración de la Eucaristía, todos permanecemos en nuestro lugar, se expondrá el Santísimo y una vez que se exponga el Santísimo, un instante de silencio y nos sentamos con el mayor recogimiento posible mientras vamos organizando la procesión desde el pasillo central. Conforme yo vaya nombrando, digamos, las asociaciones o los grupos que tienen que ir participando, se colocan en el pasillo central. Delante estará ya en la cruz, en la puerta, la cruz capitular. Oremos. Concédenos, Señor, saciarnos del gozo eterno de tu divinidad, anticipado en la recepción actual de tu precioso cuerpo y sangre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. El señor obispo va a exponer el Santísimo Sacramento que después acompañaremos mostrando nuestra fe y nuestro calor a Cristo Eucaristía presente en medio de nosotros. Ahora exponemos el Santísimo Sacramento. Tomamos asiento. Conforme vaya nombrando, por favor, se van colocando en el centro tras la cruz que en estos momentos está ya en la puerta. Bandera de la ciudad. Tras la bandera de la ciudad, las casas regionales. Tras las casas regionales, la Federación de Fiestas de nuestro barrio, FADBA. Tras ellos, los distintos asociaciones de moros y cristianos, tanto la Asociación Alicantina como de los barrios que hoy participan. Tras los moros y cristianos, las hogueras. Tras las hogueras, los estandartes de hermandades que no son sacramentales. Semana Santa que no son sacramentales. En concreto, el perdón, nuestro Padre Jesús, la buena muerte. Tras estas hermandades, las hermandades sacramentales,
Divino amor, santa cena, Cristo del mar y gran poder. Perdón, nuestro Padre Jesús, buena muerte, y tras ellos las hermandades sacramentales. Divino amor, santa cena, Cristo del mar y gran poder. Tras el gran poder, los representantes de hermandades de cofradías y semana de cofradías de Semana Santa, y tras ellos la bandera de la Junta Mayor y el Consejo de la Junta Mayor. Representantes de hermandades y cofradías no sacramentales, sacramentales, y tras ellos cofradías, representantes de las cofradías de Semana Santa, bandera de la Junta Mayor y Consejo de la Junta Mayor. Tras el Consejo de la Junta Mayor, la peregrina. Tras la peregrina, las damas de mantilla. Tras las damas de mantilla, estandartes de San Nicolás y de la Virgen del Remedio, los que vais de blusón junto a la peregrina. Tras los estandartes de la Virgen del Remedio, por favor, todos los fieles que quieran participar alumbrando, hemos dispuesto unas velas en la puerta. Conforme vayan saliendo, les entregarán esa vela, no para ir detrás del Santísimo, que irán las autoridades y la banda municipal. Los que deseen alumbrar en la procesión, tras la peregrina, estandarte de San Nicolás, Virgen del Remedio, que ahora entra en el centro, y detrás, fieles que deseen alumbrar en la procesión, tras este estandarte último, dejando espacio para los fieles, los representantes de Cáritas, los representantes de Cáritas, dos por favor podrían coger esos, eso es. Tras esas banderolas de Cáritas, los representantes os unís, por favor, de las parroquias. Detrás de las banderolas, representantes de Cáritas, vayan incorporándose los voluntarios de Cáritas de las distintas parroquias, que han venido certificados por sus párrocos. Voluntariado de Cáritas, por favor, delante los fieles que deseen alumbrar. Les entregarán un cirio. Ahora ya los niños de primera comunión. Y tras los niños, adoración nocturna y unión eucarística reparadora. Adoración eucarística, oración nocturna y unión eucarística reparadora. Estandarte de la mayordomía del Corpus, la Legión de María puede colocarse tras la unión eucarística reparadora. Pueden ir moviendo la carroza sabiendo que delante de la carroza irán los caballeros del Santo Sepulcro y a continuación todos los sacerdotes concelebrantes. La carroza que esté dispuesta ya para subir el Santísimo, ¿la adelantamos? Delante de la carroza, todos los sacerdotes que han concelebrado. Podemos ir subiendo ya la Eucaristía para colocarla en la custodia. ¡Viva Jesús sacramentado! ¡Viva, viva el amor de los amores! ¡Viva! Cantamos todos juntos. Moviéndonos, por favor.